tal, amigo? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí en el programa de GESTV. Vamos a presentarles una lectura en atril a cargo de los alumnos de la técnica secundaria número 16, Tomás Alva Edison, turno matutino de segundo grado. Nos van a deleitar con la obra La Mala del Cuento. Es de una obra de la autora Vivian Mansur, ilustrada por Patricio Ortiz. Y se hace la lectura en atril, que es este, que ustedes alcanzan a ver, en el cual se postra el libro para poder abrirlo y de esta manera deleitar y leer de la manera correcta. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la lectura. Adelante. Cambios. Estaba enojada con mi mamá. No solo enojada, sino furiosa. Olvidaba todo. Nunca revisaba mis tareas. Solo hablaba con amigas. Un día apareció cubierta de vendas, como si fuera una momia. Dijo que era un tratamiento para adelgazar. Ya no se peleaba con el monstruo del baño, ahora se peleaba contra ella misma, contra su cuerpo. Decidí no regalarle nada de cumpleaños y me gasté en dulces el dinero que había ahorrado, porque los chocolates y caramelos nunca aparecían en nuestra casa. Cuando mi hermanito iba a alguna fiesta infantil y lograba atrapar algunos dulces de la piñata, los compartía conmigo. Mi hermano Germán era un buen chico, lástima que fuera hombre. Ni modo, tenía que haber hombres en el planeta. Hacía falta la fecundación de la humanidad. El único hombre que me caía realmente bien era papá. Era tan guapo como los príncipes de los cuentos que mamá me leía de niña. A Carlos no podía imaginarlo así, con todos sus barros. El pobre era pelirrojo y tenía los cachetes en permanente estado de erupción volcánica. Ni a Francisco con sus lentes de botella, que siempre estaban llenos de manchas y eso que era el más inteligente del salón. Cuando mamá fue al hospital, yo seguía enojada. Decía que tenía bulimia por comer escondidas y luego vomitar. Mi tía se encargó esas semanas de llevarnos a la escuela. Había más tranquilidad en la casa. Me encerraba en mi cuarto a leer y a comer dulces. Cuando mi papá llegó un miércoles con los ojos rojos a decirnos que deberíamos ser muy valientes, me asusté. El monstruo del baño había devorado a mamá, pero pensé que también mi enojo en algo había contribuido. Ese fue el primer día triste de mi vida. Habrían días distintos, pero ninguno como aquel. Después de esa tristeza, otras tristezas no serían iguales. Ser diferente y ser igual que todos a veces nos gusta y a veces no tanto. Por ejemplo, cuando Francisco apareció en la escuela con un extraño aparato en la boca llamado frenos de caballo, fue la sensación. Todos queríamos ver de cerca ese extraño fierro que le cubría toda la boca y que estaba sostenido por una banda atrás de la nuca. La banda era de colores y estaba acolchada, nos presumió. Además, podía embarrar el alambre con chile piquín y estar durante toda la clase chupando el polvito sin ser descubierto. ¿Cómo lo envidiábamos ese día por ser diferente? Pero después de que el monstruo se comió a mamá, yo tuve que ir a la escuela. Me gustaba la idea. No quería quedarme encerrada en casa, ni pensar en mamá, ni en el baño. Cuando regresé una semana después de lo de mamá, todos me vieron diferente. Sentí como si las miradas fueran chicles pegajosos que se quedaban pegados a mi ropa. Además, todos pensaron que me la pasaría llorando en la clase. A lo mejor eso era lo que debía hacer, pero no lo hice. Los maestros me abrazaban y me disculpaban por estar distraída. En clase de química no tuve que pasar al pizarrón. Rocío me tomó de la mano durante el receso e hizo algo que siempre agradecí. Me trató como siempre, sin compasión. Jugamos al resorte y me ganó. Nada de pláticas profundas, nada de lástima, pero cuando estábamos haciendo fila para salir de la escuela, escuché una palabra que me pareció un insulto y que se refería a mí. Era una palabra que si estuviera pintada con colores, sería gris, y si fuera una persona, sería alguien chiquito vestido con un chal porque siempre tendría frío. Alguien que jamás se vestiría de rosa, alguien que olía a olvido. Esto fue lo que escuché. Déjala pasar primero, es huérfana. Después de algunos meses, no podía decir que todo volvía a la normalidad, pero sí que ya teníamos una rutina bien establecida. Yo no estudiaba mucho para los exámenes, así que estaba sacando calificaciones bastante regularcitas, pero no recibí ningún regaño como antes. Otra vez había un brillo de compasión en los ojos de los maestros. Todos me decían que ella era muy fuerte, pero no era verdad. Yo lloraba mucho por mi mamá, cada noche, pero también lloraba por mí. Durante los fines de semana invitaba a Rocío a ver películas en casa y papá nos llevaba al parque o a alguna feria. Hubo un domingo que alcanzamos a ver un arco iris. Después de una tarde medianamente lluviosa, ¡miren!, grité señalando el cielo y sintiendo que me recorría una alegría pequeña.
tan pequeña como una catarina. Germán parloteó algo de gusto. Papá alzó la vista y lo vio, pero su sonrisa no se le subió a los ojos, que se mantuvieron serios. Mi propia alegría se fue volando por los aires. Conforme pasaba el tiempo hubo un cambio en la vida de Germán y en la mía. Papá dejó de llevarnos a los parques y nos dejaba en casa de su hermana, nuestra tía. Nos la pasábamos muy bien, no digo que no, porque nuestra tía era muy divertida. Pero a papá ya no lo veíamos tanto. Resulta que ahora papá salía con amigos y con amigas. Ya se le pasará, pensé yo, encogiéndome de hombros. Pero no se le pasó. Un día tuvo la ocurrencia de traer a una de sus amigas a casa. Rocío, ¿qué crees? Mi papá va a llevar una amiga a casa. ¿Y qué tiene eso de especial? No sé, me da mala espina. Por favor, ven ese día para que estés conmigo y la conozcas. ¿Cuándo va a ser eso? El sábado. Pero, ¿tú crees que a tu papá le guste que yo vaya justo ese día? No hay problema. Le puedo decir que vas en la mañana a hacer un trabajo a la escuela y te invité a comer. No va a decir nada. Bueno, oye, ¿ya viste que Francisco te escogió para su equipo para la práctica de química? Ay, a ese latoso, lo bueno es que tendré un 10 asegurado. Pero, ¿estás consciente de que no te escogió por ser la mejor en química, sino porque le gustas? A ese búho, a mí no me late para nada. Además, eso no me interesa. Me interesa verte el sábado. Está bien, ahí estaré. Sara. Vamos a la ronda de preguntas. ¿Qué cambios tuvo la mala del cuento en esta primera parte? ¿Cuál sería? Adelante. Ah, pues ya que murió su mamá, pues tuvo que acostumbrarse y también a los insultos que le decían sus compañeros, o también se enojaba porque sus papás, sus maestros lo miraban con compasión y no le gustaba eso. Ella sentía como que era más marcado el hecho de que le dijeran que su mamá falleció, ay, pobrecita, con dolor, y ella lo veía como agresión, ¿no? Ella lo veía con un sentimiento de pues tranquila, no pasa nada, más adelante lo superarás, y ella lo veía como agresión, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Algo más que se nos haya pasado ahí dentro de ese lapso de cambios? ¿Qué pensaron ustedes con respecto a este personaje en el que el padre le da la noticia? Díganme. ¿Qué pasaría si fuera en su caso? ¿Cómo reaccionarían? Pues yo estaría muy triste porque siempre, pues, una pérdida, pues, es muy dura. Sí. Y pues... Y más si es un padre o una madre, ¿no? Madre. Digo, nuestros hermanos nos duelen, pero creo que un poco más papá, mamá, que siempre nos apoyan. Superar el dolor que ellos nos han dado desde chiquitos, el sí. Apoyo. Sí, sí, es algo difícil. ¿Y por qué creen que ella, cuando le dijeron, déjenla pasar, es huérfana, qué reacción ustedes tienen con ese aspecto? ¿Qué sintieron si fuera el personaje, ustedes fueran ese personaje? Enojado. ¿Por qué? Porque ellos no saben el dolor que podría sentir en ese momento y que gritaran que es huérfana. Digo que se sentiría muy enojado porque... ¿No has sentido el dolor que se siente perder a un familiar? Y por ejemplo, cuando su papá dejó de atenderlos por el hecho de la pérdida y se ocupó de él y no se ocupó de sus hijos, porque dice aquí que los dejó de llevar a los parques, a atenderlos, a cuidarlos. ¿Y por qué la tía se ocupó y no el papá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debe de reaccionar así un papá a la pérdida de cualquiera de los dos o la mamá? Pues por una parte sí, porque tiene que rehacer su vida, ya sea con otra persona. Pero también está un poco mal, tal vez unos días pudiera haber salido con sus amigos y otros con nosotros. Claro, y también la otra reacción cuando el papá le dice voy a traer una, o está saliendo con amigos y amigas y de repente le dice, ¿sabes qué? Te voy a presentar a una nueva amiga y quiero que la recibas bien, porque le dice, Rocío, ¿qué crees? Mi papá va a llevar una amiga a la casa. ¿Qué reacción hay ahí? ¿Cómo la sienten en ese momento? Pues al momento entusiasmada y al momento nerviosa, porque vas a conocer una nueva persona que podría ser tu mamá y no sabrías cuáles son sus características verdaderas. Y qué efectos tenga hacia ella, ¿no? Porque ella de momento la está recibiendo así como con enojo. Y híjole, una amiga de mi papá, pues, que no dejó pasar ni el año, el tiempo, en fin. Es lo que pasa en ella, eso, en su mente. Por eso reacciona de esta manera. ¿Y qué opina su amiga con respecto a este punto?
¿qué creen que piense? No, pues no hay problema, ¿no? Conócela y verás, como lo dijiste tú, Juárez, a ver qué sucede. Y Francisco, con respecto a Francisco, ese chico que la ve triste y se está animando y le gusta, ¿qué piensan? ¿Ella no lo considera todavía importante dentro de su relación? No mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, el momento sí y el momento no, porque Francisco le está haciendo un gran favor a ella durante su trágica historia, donde la tenemos que apoyar mucho y la apoyó. Bueno, vamos a escuchar otra parte de la historia que se llama La Cena. Adelante. Las cosas marcharon bien, mucho mejor a raíz de ese día. No festejé mi cumpleaños fuera de casa porque seguía castigada, pero el perrito alegró ese martes. Le puse 12 manchas en honor a mi cumpleaños. En el examen de física saqué 8, que para mí valía como un 10, porque me costaba mucho trabajo. Los siguientes meses, Rocío, Francisco y yo continuábamos juntándonos en el recreo, pero ya no hablábamos de Sara, sino de las maestras, los exámenes y la graduación, porque ya se acababa la primaria y nos volveríamos de los grandes los de la secundaria. Ya no usaríamos uniforme, eso nos daba muchísima emoción. Íbamos a tener muchas más materias, pero seríamos de secundaria, y podríamos mirar con cierta compasión a los escuincles de primaria. Algunos de mis compañeros se iban a cambiar de escuela, otros no. Afortunadamente, mis amigos y yo nos quedaremos en la misma. No hubiera soportado dejar de verlos. Papá nos dijo a Germán y a mí que quería invitarnos a cenar a un lugar muy elegante. Era mi primera salida después de los 2 meses de castigo. Iban a estar Sara y sus papás. No me dejaron llevar a 12 manchas porque era un restaurante muy formal. No me daba ilusión una cena tan aburrida, pero con tal de salir. Además, parecía que se trataba de algo muy importante para papá, que se puso muy guapo en con una camisa azul. A Germán lo vistieron con un traje de pana que solo usaba los domingos y días festivos. Yo me puse en vestido beige que me gustaba mucho porque tenía un gato bordado en el pecho, pero no un animal, sino una figura que trazas cuando quieres jugar gato. Esta vez no pasamos por Sara, sino que ella llegó con sus padres en otro coche. También iban nuestros abuelitos. El restaurante era muy bonito, nunca habíamos ido ahí. En cada mesa había una veladora que Germán insistía en apagar. Me dejaron pedir del menú lo que quisiera. Escuchaba a veces trozos de la conversación de los adultos y a veces me distraía viendo las cortinas del restaurante. De repente, sentí que me brotaba una extraña humedad y que mojaba mi ropa interior. ¡Qué raro! No eran ganas de ir al baño, pero era algo que nunca antes había sentido. En ese momento, papá tomó una copa y le dio unos golpecitos con una cucharita. Me da mucho gusto que estemos todos juntos. Quiero compartir con ustedes una gran noticia. Ya saben que Sara y yo hemos salido durante este año. Es una mujer maravillosa. Logró que me recuperara de la pérdida de Ana. A ella no la olvidaré nunca, pero siento que es hora de continuar con mi vida. Siempre al lado de mis adorados hijos. Sara y yo decidimos casarnos. Ups, me sentí más mojada y asustada. Papá estaba emocionadísimo con su discurso, pero la voz se le escuchaba temblorosa. Yo estaba temblando también, porque en ese momento tuve que pararme. Discúlpeme, tengo que ir al baño. Susurré apenadísima y me fui corriendo tirando sin querer una silla. En el baño examiné mi ropa interior. Aterrada vi una mancha de sangre donde nunca antes había aparecido. Oh no, sabía perfectamente lo que era. Mamá me lo había explicado. Pero no sabía que me iba a pasar eso por primera vez, justo en ese lugar, en el peor momento y sin nadie a quien pedirle ayuda. A los pocos minutos escuché la voz de Sara y estaba encerrada en uno de los compartimentos del baño. Marina, ¿dónde estás? ¿Te pasa algo? Por primera vez me dio mucho gusto oír su dulce voz. Aquí estoy. Y sin saber por qué empecé a llorar, Sara abrió la puerta. ¿Qué te sucede, chiquita? ¿La noticia de la boda te agarró por sorpresa? Soy ya francamente preocupada. No es eso, no, estoy bien. Lo que está mal es esto, que me acaba de pasar. ¿Pasar qué? Lo que te pasa cuando creces. Dije con voz quedita y apesumbrada. Sara entonces sonrió, su sonrisa bañó de luz del baño. Me abrazó como si le diera una gran noticia. ¿Se manchó el vestido? Me preguntó con un tono súper contento. No, creo que todavía no. Quédate aquí, no te muevas. Te voy a conseguir una toalla femenina. A los pocos minutos trajo la toalla salvadora y me explicó cómo ponérmela. Respiré aliviada. A cumplir los 2 estaba definitivamente lleno de sorpresas. ¿Quieres regresar a la mesa o quieres que nos quedemos un rato aquí? Me preguntó. No hay prisa. Sara me había salvado del mayor ridículo de mi vida en el día más importante de su vida.
La miré, era bonita y joven, nunca me había hecho nada malo. Ella no tenía la culpa de que mamá muriera ni de enamorarse de papá. ¿Sabes qué, Sara? ¿Qué, Marina? Que las madrastras no son tan malas como los cuentos. Vamos a la mesa, tengo hambre. Papá, ¿te vas a casar con Sara? En agosto, cuando estés de vacaciones, el 21 exactamente. Tengo dos cosas que pedirte. ¿Me vas a decir que sí a las dos? Depende. Papá frunció el ceño. Primera, ¿puedo invitar a mis amigos a la boda, a Rocío y a Francisco? Sí, también es una fiesta para ti, Marina. La frente de papá se desarrugó un poquito. Segunda, ¿tengo que decirle mamá a Sara? Si no quieres, no. Puedes llamarla Sara. No tengo que decirle madrastra, ¿verdad? Odio esa palabra. Yo también, estamos de acuerdo. La arruga en la frente de papá desapareció, nos dimos un gran beso. El día de la boda me tocó entregar novio, que en este caso era mi papá. Así dicen, entregar, como si entregaras una pizza. Suena chistoso, pero así es. No fue elegido Germán ni mi tía, sino yo. Me compré un vestido sin mangas, un vestido de verdad, como de persona mayor. Al estar arreglándome, distinguí en mi closet el suéter que había recibido el intercambio. Parecía que había pasado mucho tiempo, pero solo había pasado un año y medio. Y habían ocurrido un chorro de cosas en mi vida. Agarré el suéter, volví a pasar mis dedos por las letras que tanto me gustaban y lo eché a la basura. Ya había querido ser siempre la princesa de papá, pero ese deseo curiosamente había cambiado. Y yo ya no quería ser la bruja de este cuento, nunca más. Pues bien, hemos terminado el cuento. No leímos toda la parte como debe de ser. Pero sí, proyectamos algunas imágenes del contenido de la historia. Pero vamos al punto importante. Aquí ya vemos la escena, una resolución de situaciones que habían sucedido, vimos en las imágenes, en el que ella hace algo desagradable, que el padre se molesta y se siente con la pena, pierde un festejo, que es su cumpleaños, y en la escena ella recapitula todo lo que sucedió, todo lo que hizo, y hace un cambio de actitud. ¿Creen que haya sido bueno ese cambio de actitud? ¿Por qué? ¿Quiere contestar? Adelante. Sí, porque pues de estar enojada con su madrastra, se puso feliz porque la salvó de un ridículo. Muy bien. Pues bueno, este texto es importante que lo lean completo, que les invitamos a que lleguen a la biblioteca y lo consulten. Porque es importante, nos da una lección de vida. ¿Y algún comentario más que quieran agregar para finalizar nuestro trabajo aquí? Que es un libro muy interesante, de que habla de una niña que es buena, pero se convierte en algo que no es, pero al final se da cuenta de que estuvo mal y se arrepiente de todo lo que hizo. Perfecto, pues ¿qué les parece? Ya estuvimos aquí escuchando este maravilloso cuento que es La Mala del Cuento, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Bueno, antes que otra cosa quisiera presentarle a cada uno de los participantes. Vamos a empezar de este lado, ¿te parece? Ok, vamos a empezar con ella. Nos dices tu nombre, si le permites el micrófono, para que te conozcan los chicos que nos están viendo. Me llamo Aneta Naeva Arenas Licona. Perfecto, por favor. Mi nombre es Hernández Hernández Daniela. Ok, ahí tiene el micro. Mi nombre es Jocabed Itzel Rodríguez Montiel. Mi nombre es Israel Juárez Reynoso. Perfecto, y por supuesto está el profesor también con ellos. Ok, mi nombre es Roberto Luis Mesina Reina, profesor de español. Perfecto, oigan chicos, cuéntenos a toda la gente que nos está viendo rápidamente, ¿qué les pareció esta dinámica de la lectura? Empezamos contigo, ¿qué te parece? ¿Ya lo habías hecho anteriormente en alguna ocasión? No. ¿Y qué te pareció desarrollar esto que acabamos de ver? Muy interesante. Ok, por favor. Para mí es una experiencia única e inolvidable. Muy bien, por favor. Que es una experiencia que pues jamás vamos a olvidar porque pasamos y vemos cosas diferentes que jamás habíamos visto. Perfecto, de este lado, por favor. Pues para mí fue una experiencia inolvidable y muy divertida porque aprendimos muchas cosas, sobre todo a valorar a nuestros seres queridos. Perfecto, si le hace llegar el micrófono por favor al profesor. Oiga profesor, coméntenos rápidamente porque ya estamos llegando al final de este programa. ¿Cuál ha sido la respuesta? Digo, seguramente trajo a algunos chicos, pero esto lo lleva a cabo allá en el plantel con todo su grupo, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido la respuesta de esta dinámica que emplea para con los demás chicos, por favor?
Pues que lean, que les que encuentren el gusto y el hábito de la lectura y que se desenvuelvan un poco más, que intercambien ideas de los contenidos y ellos mismos dentro del aula lo hacen constantemente los viernes, si no estoy mal, con su maestra, porque ellos son de segundo grado, con la maestra Silvia, ¿sí? Lo hacen con la maestra Silvia de la Luz, ella es de español, al igual con la maestra Esperanza, si no estoy mal. ¿Alguna maestra que se me pase? ¿No? Ok. Son con los que trabajan la lectura, porque ellos determinan cierto tiempo en el que van a leer con sus maestros. Y me parece interesante y agradable que lo hagan, y sobre todo que estén sus papás aquí presentes, que las acompañen en este tipo de experiencias donde ellos aprenden y mejoran sus formas de interactuar con los demás a través del medio que es la televisión. Es correcto, profesor, porque como bien menciona, está puesto en juego también la dicción, está puesto en juego esta preparación que hay para llevar a cabo este trabajo. Pero bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Por supuesto, no sin antes, si así lo desean, pues enviar un saludo a sus compañeros, profesores, amigos, maestros, a quien ustedes gusten, ¿no? También se incluye a la mascota, si quieren, ¿no? Empezamos contigo, ya que tienes el micrófono, por favor, viendo hacia la cámara, por favor. Bueno, pues yo le quisiera enviar un saludo a la maestra de español, Silvia de la Luz Rojas, y pues a todo el grupo de segundo C. Ok, por favor. Pues yo le quiero mandar un saludo a toda pues mi plantel, mi escuela, que es la técnica número 16. Yo quiero mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y también a la maestra Silvia de la Luz Rojas. Pues yo quisiera mandarle un saludo a todos los maestros que incorporan el plantel, a la escuela, a la directora y por supuesto a la maestra Silvia de las Luz Rojas. Perfecto, bueno, pues los felicito, chicos, muy buen trabajo, profesor, qué bueno que trabajaron esto. Y no escuché los aplausos de los papás que están presentes. Allá se oyen, para que vean que tenemos público, ¿no? Por supuesto, y claro, también yo quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez y hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 16. ¡No! Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 16. Muchas gracias y hasta pronto.